jamás te saldrás con la tuya. A mí nunca me vas a engañar como lo hiciste con Kerem y mi madre. Haré que todas tus mentiras las sepan todos en esta casa, ya lo verás. Humeira, mira, sé muy bien que estás enfadada, pero es mejor que te acostumbres porque desde ahora tu tía va a vivir aquí contigo. Lo siento tanto. Eso no durará, te lo aseguro. Y juro que haré que mi madre se dé cuenta de la clase de bruja que eres, maldita infeliz. Cometiste un grave error al volver, pero ahora vas a pagarlo caro. Humeira está llamando. Señora Humeira, estaba preocupada por usted. Gracias, Melek, pero no estoy nada bien. Estoy tan furiosa, en serio. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo hizo Kimet para volver? Inventó una historia a su conveniencia. Dijo que su hijo había muerto. Ni siquiera sabemos si eso resulta ser cierto. Mencionó algunas cosas, pero no lo dejó claro. Pero logró convencer a mi madre. Y después de esto, claro, estará más apegada a ella. Y ni Kerem ni ella creen en nada de lo que les dije. Mi madre está furiosa porque la eché. No me permitió explicarle al menos lo que pasa. Entonces logró su cometido, supongo. Le dije que iba a ser difícil lograr que se fuera. Por desgracia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ay, la verdad ya no lo sé, Melek. Quiero desenmascararla lo antes posible, pero no puedo. Quiero que vengas a la mansión mañana y veamos qué podemos resolver. Sí, como diga. Mañana voy para allá. Y mañana es el aniversario luctuoso de su padre. Mientras intente descansar. Yo mañana llego temprano, ¿de acuerdo? Está bien, te agradezco. Sí, que pase buena noche. ¿Cómo está Humeira? ¿Tú cómo crees? Ella se volvió a salir con la suya. Dice que convenció a todos. Ahora Kerem y la señora Maside la apoyan. Y la señora Maside está molesta con su hija. Porque Kimet dijo que la echó de ahí. Yo sigo sin poder creer que sea una mujer tan malvada, en serio. Sí, dime, Mahir. Hola, ¿estás bien? Claro que estoy bien, mejor que nunca. Pensé que te había pasado algo, madre. ¿Dónde estás? ¿Quieres que pase por ti? No es necesario. Justo ahora estoy tan cómoda en la mansión. ¿Qué te parece? ¿Cómo que en la mansión, madre? Oye, ¿no se supone...? Creo que jamás vas a entender que a mí nadie me va a poder vencer.
13 años han pasado. Es mucho, ¿no? El día de hoy, los que más amabas te van a nombrar. Y todos orarán sin cesar. Y te van a mencionar tal y como te solían recordar. Todos estarán tristes. Y mientras consuelo a todo el mundo, estaré pensando en ti. Siempre serás mi amado Sepki, no lo olvides. Muchos no te conocieron y aún así te amaban. Tu mirada realmente me sedujo. Siempre tuve la ilusión de que me correspondieras, Sepki. Que me miraras como te miraba yo, mi amor. Nunca fue así, porque preferiste quedarte con alguien más, ¿no? Tú tenías que haberme elegido, Sepki. Pero tú elegiste a Maside, ¿no es así? Pero yo fui quien te conoció primero. Yo te quería. Y estaba lista para casarme contigo y formar un futuro. Maside no se merecía casarse contigo. Jamás te conoció como yo a ti. Yo pensé que me lo pedirías esta noche, Sepki. Ya tenía asegurada toda la dicha. Pero tu padre prefería a Maside. Mi vida se convirtió en un infierno desde ahí. Me quitaste todas las ilusiones. Y la riqueza. El apellido Haktanir debería ser mío. Pero ahora estás muerto, maldita sea. Yo debía ser tu esposa. Y toda mi desgracia es por ti. Pero a partir de ahora será muy diferente. Ahora es mi turno. Está bien. Maside ganó aquel día. La maldita de Umeira intentará ganarme hoy. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé de perder todo el tiempo. Voy a ganar desde el día de hoy, ¿quedó claro? Kimet lo tendrá todo, ¿sí? Voy a tener lo que